Y ahora sí, definitivamente estamos culminando un trabajo que hicimos con muchísimo gusto aquí en Trinidad, la Santísima Trinidad de los Porongos, con una fiesta inolvidable de todo el fin de semana que nos llevó a estar desde el viernes a última hora para cubrir las llamadas que a nivel interdepartamental se cumplieron aquí en la capital poronguera y que culminan hoy con el desfile espectacular de Escolas do Samba, con la presencia incluso de las más refutadas de nuestra capital, incluida, por ejemplo, la Escola do Samba, que lograra el primer premio Unidos do Norte en el desfile oficial del 18 de julio, que de manera inédita se realizó en el Carnaval 2010. Todo ello para concretar un agradecimiento enorme, en primer lugar, un amigo personal, ex arquero, como él dice, hasta ahora ha estado atajando penales al cabo de un ejercicio múltiple de éxitos en el gobierno departamental de Flores, y me refiero a Armando Castaín de Bat, junto a Andrés Carrato, a Luis Montes de Oca, todos ellos coadyuvaron para que juntos Carpo Soli pudiéramos hacer de la mejor manera nuestro trabajo. Pero también a toda la gente poronguera, que de una manera u otra nos hizo llegar su calidez, su hospitalidad, su afecto, y que se desvivió para que pudiéramos estar como en casa. ¿Saben una cosa? Estuvimos en casa realmente, porque a partir de esta noche, o de estos días, de estas horas vividas, sabemos que Trinidad es nuestra casa también. Vamos a volver en cualquier oportunidad, no muy lejos en el tiempo, por ejemplo, los primeros días de marzo, con un inédito encuentro de motoqueros que se va a realizar aquí. Y en el agradecimiento va también el abrazo fraterno para Jorge Beiruti, un pingazo, un hombre de ley, un empresario, pero que con la mano abierta, extendida, nos dio la posibilidad también de sentirnos muy, pero muy bien. A todos ellos y otros tantos que obviamente no tenemos ahora la posibilidad de agradecer, simplemente el abrazo y la mano extendida también de nosotros, porque a través de este tercer ojo que es el espejo, y ojo que el espejo te ve, por intercanaltv.com estamos llegando con realizaciones que a nosotros mismos nos han gratificado de una manera fantástica. No creíamos realmente que pudiéramos en este emprendimiento llegar a hacer tantas cosas, a recibir tanto cariño, tanto afecto y a tener una respuesta tan grande. Recuerden, a través del espejotv@hotmail.com pueden hacer llegarnos sus correos, sus sugerencias, sus opiniones, sus críticas, o por el 094-561-994. Nada más, simplemente reiterar, aunque sea recurrente, el agradecimiento. Estamos muy contentos, muy pero muy contentos, porque en este 2010 estamos, a Dios gracias, realizando un trabajo formidable, pero no por nosotros, sino por todos ustedes. Bye.